Amiguito de canal. ¿Tal como estáis, guapos? Yo muy mal. Muy mal. Malamente. Me comí la comida y ya no queda más. Opa, eso está, si no, no se llamaría comida. Bueno, pero tengo esto. ¿Escuchas algo más crujido? Sí, 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 sí. Que me está cansando el brazo. ¡No! Eso lo ha grabado, ¿no? No, déjalo, no me importa. Es el saludo para los chiquiniños del canal. Sí, es luego que me he inventado. Saludo. ¿Dónde está Dino Pino? Que me lo voy a comer. Hijo de su dinosaurio madre. Pues yo de menos de... echo de menos a los dinosaurios. Perdona la interrupción. Bueno, quiero decir una cosa. Estamos hartos de estar estancados entre 380 y pico suscriptores y 391, 92 y después otra vez abajo. Yo creo que de 92 no hemos llegado, yo creo que se ha quedado en 91. Pues 91. Y después ha bajado la cifra. Bueno. Entonces, no sé, si este vídeo recibe el apoyo que merecemos, seguiremos en YouTube. Y si no, pues seguiremos en TikTok, que ahí ya hemos llegado, yo he llegado a 2000 y Ari está a punto de llegar a 1000. A 1000 seguidores. Ahí notamos que hay más apoyo. Os voy a decir una cosa, por favor, amiguito. Antes de seguir con el vídeo y todo. Hay una gaviota. Nos distraemos con una gaviota de cualquier bicho. Si conseguimos llegar a los 4000, no coño, a los 400 suscriptores, enseño el culo a mis suscriptores. Y una leche, yo no voy a dejar que tú enseñes culo. Sí, nena, lo siento, no, voy a tener que no, hacer... Sí. Voy a tener que enseñar culo, pero antes hay que llegar a los 400. Cariño, si no, que no. Que sí. Y chicos, aunque Nita no esté de acuerdo, pero por favor, compartid este vídeo a todos vuestros amigos, familiares, a novias, follamigas, lo que sea. Palabra más fea. Si llegamos a 400, Ari enseña el culo, venga. No me hace gracia. No le gusta la idea, pero... Pero bueno, si queréis ver el culo de Ari, queréis ver a Anita Mosquea, suscribíos. Sí. La madre que te parió. Pues amiguito, he estado hablando de esto y al final no hemos dicho lo que hemos hecho. Uy. Es muy al cine, me ha llevado a ver una peli triste. Triste, Toy Story 4. Toy Story 4 triste. Es muy bonita, pero... Yo la recomiendo que la veáis. Sí. Llevaros clines. No llevéis Kleenex, llevaros palomitas, Coca-Cola, lo que sea, refresco. Llevaros a vuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, a todo el mundo, a toda la familia. Es muy bonita, pero la recomiendo 100%. Llevaros Kleenex. Correcto. Y hoy es sábado, es que hoy no hemos dicho dónde estamos. Ay, un momentillo. Chicos, nos vemos mañana domingo. Exactamente. Hasta mañana. Hasta mañana apareceremos. Quita. Donde nuestro Quita, amigo es Sito G. No, yo. Hemos dicho que hablaba yo, que tú has hablado más. Vale. De Arby. Hasta mañana. Tú te callas. Ay. Que te calle. Hola, amiguitos. Aquí estamos con nuestros amigos de toda la vida. Uy, qué cabezón. Soy tan cabezón que lo tapo al pobrecito. Ya ves. ¡Hola! Me he sido yo, lo que pasa es que ha sido escondida. ¡Qué rubio!
Guapísima. Hola. ¿Y algo? Es mía. Hola. Qué bueno. Una rubia y una pelirroja. Qué combinación. Y dos bellezones, ¿sí? Y la sirenita. Y la Barbie. Ya que tú mueves, ahora quita la mía. Pues no sé. Ahora te he dicho pachu, ¿no? ¿Te acuerdas de la foto de niña? ¿Eh? ¿Pero de la soy yo? No. ¿Qué le pasa a esto? Ya voy a estar yendo por uno. No. Ve buscando un piojo que quiero su asilla. No. Ya. No. Tiene un piojo. El piojo sí está cerrado. Él no quiere un chupachu, quiere un suazú. Suazú. Y es su verde. Amorcito. Hola. 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 Este quería pausar este. ¿Cómo está mi amor? Así mejor. Ah, hola. Mira, porque Toñi no puede estar aquí en la cinoa, pillamos. Toñi, vente un momentillo, vamos a hacer una foto. Y ponte detrás del EZU. Para ponerla en el grupo. Eso. Tenemos un grupo de WhatsApp que somos los cuatro fantásticos. Ahí. Claro, este es el increíble Julito. Pégate a él. Dale. Ponte bien. EZU, ponte bien, además que le tapa. Ahí, venga, que va, ¿eh? Ay, hola instantánea. ¡Ay, qué fresquito! Bueno, que algo que decir la niña más guapa de YouTube. Ah, no conozco, pero yo quiero bolas Tijuana. Yo le voy a traer una bola que no sé si son Tijuana. Pero se comen. Qué mal suena. A ver, son bolas de comer. Bolas chinas no, bolas de comer. Eso digo yo, ¿qué son bolas chinas? Yo he escuchado lo de bola china y no sé lo que es. ¿Quién me lo explique en los comentarios? Nadie, no sabemos lo que es. No. Lo sabemos, pero aquí no se pone esas cosas que hay público menor. La bola china son las canicas, mal pensado. Ay. Ah, claro. Eso que son de colores, chiquititas. Esos son los mocos de toda la vida. Y los pegamos debajo de la mesa de la mamá. Los sigue, los mocos allí pegados. Luego yo que te hago. Luego, toma canica, maestra. Debajo de la mesa. Eso. Donde estudiamos el colegio. Enseña tu tatu. Todo lleno de moco de. Qué asco. Mira aquí. Mira, se ha hecho un tatu. Se ha hecho un tatu que pone Ezule baúle. A ver si se ve. Sí, ¿no? Tatu sí. Chulo. Tatu chulo. Tatu chulo. Tatu chulo. ¿Queréis canica? ¡Toma, canica! Pues nada, aquí estamos tomándonos unos heladitos. No, ella me toma el mío, pero ellos todavía están ahí. ¡Hola, chicos! ¡Hola! 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 ¿Quién me ignora? ¡Me están ignorando! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué parecía que te estaba grabando tú? Está bueno el heladito, ¿no? Está buenísimo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Te gusta el heladito de jugo o tú te has pedido otra cosa? ¿El qué? ¿Cafalillo? ¡Cafalillo! ¡Hala! Pues nada. Y un heladito de turrón sin azúcar, muy bueno, por cierto. ¿Pero más con turrón o más con azúcar? Sin azúcar. Ah, vale, perdón, he escuchado mal. ¿Cómo voy a tomar yo azúcar? Por eso digo. Digo, Toñi. ¿Cómo estás pasando el verano, hija? Bien. Pues yo estoy que me muero de calor, tío. Yo tengo mucho calor. Esto es horrible. ¿Qué consejo le daría a nuestro amigo para sobrellevar el calor? No sé. Que venga un tornadito un poquito fresquito. A ver. Como venga un, y si viene un maremoto, ¿qué pasa? Lo malo que nos lleva todo a los... Mi consejo es mucha agüita. Mucha agua. Echaros. Es verdad, repite. Agua. Pues ya sabía, amiguito. Estoy oscuro, coño. Vamos a ver. Ahora, bebe mucha agüita. Chicos, estoy con una persona con un punto de vista diferente de la mía. Parece... Madre mía. Ay, qué susto. Mira que mi azul no es feo, pero así es que parece, yo qué sé. La rana de Gustavo. Me va a caer la cabeza y me va a cortar. A ver, ventilador. ¡Ah! ¡Ay, coño! ¡Que me ha dado la apa! Ventiladio. Hola. No, toque, que te. No, es que te va a cortar.
¡Me cae la caja! ¡Ay, ay, ay! No, papi, que te... No, es que te va a cortar, que te va a cortar. ¡Me cae la caja! ¡Ya la gafa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se le cayó la gafa! Porque eres experta para enamorar y no te importa cuántos caigan por error. Si el calor fuera una persona. Hola, cariño. Soy el calor. Te haré sudar como sudo yo. Vamos a ver, ¿tú qué haces aquí? Yo no te he invitado a casa para que tú vengas aquí a darme por culo. Además, ¿para qué quiero yo calor? Si tengo calor, puedo encender el horno. Tío, no me jodas. Vamos a ver, muchacho. Yo he venido aquí para que tú salgas a la calle, vaya a la playa, vaya a la piscina, te tome un heladito, invita a tu mujer, que también tiene mucha calor. Amor, ¿y yo para qué quiero salir ahora de mi casa con lo a gustito que estoy aquí con mi ventilador? Coge la ventana y vete. Vete por ahí, hombre. Te va a venir a fastidiar aquí a una persona que está tranquila en tu casa. ¡Venga ya! Hombre, por fin se ha ido el pesado este. Qué hartito estaba ya. ¡Hola! ¡Soy el viento! Me voy a cagar en el puñetero. Aunque nos cueste la vida. Nuestro amor.